Pertenece a Odín. Reconozco su gusto atroz sin dudarlo. ¡Mira eso! Es el panel que falta, el de Tyr. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco muy bien. Oh. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. Paz, unidad, esperanza... y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Chico, antes lo que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Bien, volvamos a Midgard y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? Que descubrí la debilidad de Baldur. ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur. ¿Sí? Pero si Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos.
¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de drogo. ¿Ves? Ingenioso e higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. La runa de Tyr. Eso es. Hemos entrado. Pero, ¿qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. El árbol. Estamos bajo la sala del viaje. Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. ¿Quiénes son? Chico, ¿es esta la runa de Jotunheim? Sí. Y mira, estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aléjate. Vale. Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Oh, oh! Algo está pasando. Creo que vayan a atacar. Chico, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Ominoso. Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra. Auther. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufráis el mismo tipo de locura.
hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Nah. Solo nos esperan a nosotros. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Mira aquí, otro. Dice que se llama Bergelmir. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Sí, que lo fue. Y algunas cosas más. Parece que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. Chico. Ya voy.
estar tan cerca. Yo nunca tuve dudas. Vale. Otro fragmento de la clave lingüística. Bien. Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros, claro. ¿Chico? Sí, señor. Hora de girar el templo. Sí, señor.
Acordemos dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Levanta con las piernas, hermano. Fuerza bruta sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, ¿lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. Chico, tu cuchillo. Freyba. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Altombla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues, Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Venga, ha estado genial. Mira. La torre sabía que había algo aquí abajo. Asombroso. ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos, sacándolo al espacio que hay entre ellos? Muy listo, Tyr. ¿Está Jotunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta.
Bueno, no hay mucho. El pedestal. ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. Algo está pasando. ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro que ha pasado lo peor. Esto es bastante peor. ¡Atento, padre! Terminara. ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! ¡Parece Alfheim! ¡Una de hora! ¡Tento, chico! Cielos, aquí vienen. Cuando quieras. Hasta yo lo sentí, hermano.
¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odín sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para fiársela a alguien, aunque fuera Tyr. Y mirad, ahora podemos encender todos los braseros y ver qué pasa. Los braseros de Tyr, un símbolo de la luz que une a todos los reinos. ¿Por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría. Sindri dijo que era un enano. Ajá, y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no, amigos? Malnacido era una fuente constante de molestias para los Aesir y los Valir. ¿Y por qué liberarlo? Sé de lo que hablo, hermano. Nadie merece estar encadenado así. Ni siquiera un maldito enano dragón. Chico, cabeza, ¿cómo se convirtió este enano en dragón? Bueno, no lo sé seguro, pero diría que su afición a robar artefactos mágicos tuvo algo que ver. Seguro que le robó alguna baratija a la diosa Vanir equivocada. Muchacho, las cosas han cambiado mucho desde que nos cruzamos. Yo tenía piernas. Mira aquí. Thank you.
Tienes, pequeño mocoso. Pues convertirse en dragón y por hecho por su personalidad. Chico, la cabeza. Prepárate. Oh, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah, no lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! Estamos cerca. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto, pero si alguien te encontrara... ¡Con los tersos cántaros de Lady Sif! ¡Lo habéis conseguido! Lo siento. Debíamos verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Vale! Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo! De acuerdo. ¿Listo? Vamos. Chico, tengo planes para ti. ¡Deprisa! ¡No te emociones, chaval! Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. Thank you.
que haces. Ya no tengo nada que esconder. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico. Llévala. Chico. No es nada. Pensé que en este punto oiría voces. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgard, los que quedaban. Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta y aparecen otras dos. ¡Espera! ¡Padre! Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. ¿Ella los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña. Incluso el cantero. Todos estos dibujos. Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero, ¿qué significa esto? Que yo no era el único que guardaba secretos. ¿No sabías que... si ella era una gigante... yo también lo soy? ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio, sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros, confío en él. Sea lo que sea. Además, aún no se ha equivocado. Venga. Estamos cerca del final. Sí.
Sí, lo estamos. Mira, es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Acabemos ya. Padre. No. Lo hacemos juntos. Hijo. Adiós, Fey. Te quiero, mamá. Los gigantes han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared. Los gigantes me llamaban... ¿Loki? Loki. Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué? Te responderé otro día. Vámonos a casa. Al fin en casa. Me ha parecido una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Hora de descansar. Voy a pasar el invierno durmiendo. Bien, esto servirá. Duerme. Te llevo ventaja.
Marco.